Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar algo bien puntual que es, ¿habrá reconciliación pronto? ¿Quiere volver? ¿Se comunicará pronto? Para la inmediatez, ¿sí? A ver si surge esa reconciliación, no sé si te separaste hace poco, tuviste una pelea, aplicarlo a tu persona especial, puede ser tu expareja, acá no importan los tiempos ni los nombres de esa persona que vos querés saber esta respuesta. ¿Habrá reconciliación pronto? ¿Quiere volver? ¿Se comunicará pronto? Tarot interactivo de amor, opción 1, opción 2, opción 3. Conectá con lo que, no sé, primero se te venga a la cabeza, usá tu intuición. Va a haber un mensaje que va a ser entregado para vos a través del tarot. Conectá con esa figura. Opción 1 es tarot o Yosen o Flor de Loto. Opción 2, Rider White, viceversa o Estrella Azul. Opción 3, Rider White, Holograma o Nefertiti. Vamos a empezar. Conecta también con el mensaje que se adecúa a tu vida, a la situación que estás pasando, ¿sí? Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿ok? Acá tenemos las dos opciones. Vamos a hacer la primera que es Flor de Loto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot o Florencia Tarot, que me sigas por Instagram, Supernova-Tarot. Siempre subo interactivos, van a tener un montón de contenido, así que te espero. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, activa esa campanita si te llega mi notificación que subí un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien. Opción número 1. ¿Habrá reconciliación pronto? ¿Quiere volver? ¿Se comunicará pronto esta persona? A ver si se ve. Creo que se ve bien el nombre de la carta. Ok. Bueno, te puedo ir adelantando algo ya con las cartas que salieron. Opción 1. Se ve que esta persona claramente se alejó porque no sintió un compromiso sólido como para, no sé, enraizar ahí, o sea, como para ahí plantar bandera, ¿sí? Creo que en este momento esta persona está como experimentando, saliendo al mundo, sale de viajes, quizás se fue de viaje, y bueno, eso creo que lo dice todo. Bueno, a ver. Vamos a contestar las preguntas. En cuanto a la reconciliación es un no. Yo creo que esta persona tiene muy en claro que ya la relación de ustedes es un punto y aparte o es un cierre de ciclo o es un corte definitivo. Sí, acá sale la carta de la muerte, los arcanos mayores, que bueno, quienes saben del tarot saben que habla de una persona que ya no siente lo mismo, ¿sí? Y hay varias cartas que me lo, digamos, reafirman. En cuanto a volver, se ve que esta persona en este momento está súper lejos. Por eso dije lo del viaje, no sé si se fue de viaje o bueno, el viaje es que se fue de tu vida. Y no sale comunicación tampoco. Es como que, bueno, acá en esta opción lo que me quiere decir, el mensaje que baja acá es que está en vos postergar esto.
porque esta persona no lo siente. Es solo tuyo este sentimiento de dolor, de tristeza. Entonces, es fuerte, obvio, es fuerte. El tarot es, a veces es muy directo y fuerte, pero hay que entender que hay veces que uno vive relaciones, en realidad siempre las relaciones que uno vive son para aprender algo y cuando termina es porque ya no había más nada que aprender ahí, quedó obsoleta esa persona. Reconciliación no se ve que quiera volver ni comunicarse porque, bueno, está conociendo gente, siguiendo sus proyectos nuevos. Es una persona que prácticamente está haciendo su vida. Y bueno, claramente sí hay un cambio de los sentimientos. Es una persona que dejó de sentir. O bueno, puso un freno y un stop a los sentimientos. Al contrario, podría ser que ya esté con otra persona, que ya haya hecho una nueva vida, ¿sí? Así que bueno, esta opción salió para la número uno. Dejamos la carta de la transformación arriba. Vamos con la opción número 2, estrella azul. Si quieres una lectura privada, arancelada. Sí, como las lecturas que hago yo, en la descripción del canal tenés mi número de WhatsApp para preguntar precios y metodologías de lectura. Si querés aprender tarot, también podés preguntarme por WhatsApp cómo es el curso de tarot. Muy bien. Opción número 2. ¿Habrá reconciliación pronto? ¿Quiere volver? ¿Se comunicará pronto? Tarot. Bien. Buenísimo, que ahora es otro tema. Ah, me estaba cayendo una gota en la frente, como vamos a tirarme una buena. Sí, esta opción es súper linda, la voy a explicar. Quiero sacar todas las cartas porque, ay, así. Ah, ok. Buenísimo. Bien. Ok. Bueno, a no sé acá si fue un tema de infidelidad, que creo que un porcentaje muy alto de los que eligieron esta opción vivieron esa infidelidad a flor de piel, explícita. O sea, no es que vieron un mensaje o flashearon alguna o están celosos flasheando. Fantasmas ahí, no, que no están, no, sí, acá es algo que pasó y me voy a tirar la lectura de eso porque es muy fuerte el mensaje. Si habrá reconciliación, es un sí, si quiere volver, es un sí, y si se va a comunicar pronto, es un sí. Ya lo contesto de una y ahora lo voy a desglosar porque, bueno, lo que más te puedo decir sobre esto es que esta persona mantiene la idea de una manera muy firme. Es como muy difícil cambiarle el parecer a esta persona, ¿sí? Es una persona, se ve que es muy controladora y que, bueno, manipuladora.
Pero tiene sentimientos hacia vos. No estamos hablando de un narcisista, pero tiene sentimientos. Tiene emociones. Yo creo que toda esta situación realmente a esta persona le ha costado atravesar. Tiene muchas ideas nuevas para poder solucionar esto, así que lo vas a tener pronto ahí tratando de convencerte que quiere volver, que quiere hacer las cosas mejor, que lo que pasó ya quedó en el pasado. Una onda así, me dicen las cartas. Esta carta le gana un montón de acá que son fuleras. Esto lo voy a hablar en el curso de tarot. Y porque, bueno, el 2 de copas ya saben lo que significa. La unión, una ambigüedad, un dúo, un yin-yang, un alma gemela, un llama gemela, acá está, justicia. Y es de copa. Acá hay amor, pero bueno, se ve que esta persona tiene que pasar el karma del tema de la infidelidad, el dolor, de la pérdida con vos. Así que yo creo que es muy probable que se reconcilien pronto. Y si no es un tema de infidelidad y quizás es un tema de choque de egos, que se pelean mucho y que están tirándose en, no sé, tu familia dijo esto, tu pareja dijo esto, tu amigo dijo esto, y cosas, peleas así absurdas de más que nada estar pendiente de lo que opinan los demás, ya sabes por dónde tenés que empezar a trabajar. Aprovecha estos días de separación, hacete una limpieza energética o medita, no sé, hace algo para cambiar eso, porque ¿de qué sirve meter gente a tu relación? Nada. Mucha gente acá involucrada metiéndose. ¿Para qué? La relación es de a dos. Va a haber reconciliación, sale reconciliación. Acá creo que el tema no es el tema de la reconciliación, ni si va a volver, ni la comunicación, sino el tema acá es que puedan limar las perezas y puedan empezar a tener otro tipo de comunicación. Tiene ideas él, ¿eh? Así que, ojo. Yo creo que habría que abrirse a escuchar más, a ver propuestas como para cambiar, porque lo que le están haciendo está mal. Es fácil, diferente cuenta, diferente resultado. Si siguen haciendo lo mismo, van a volverse a pelear y un día va a ser la pelea definitiva. ¿Ok? No creo que esta lectura esté muy relacionada a alguien que no ves hace mucho. Pero bueno, siempre hay algo para sacar de cada lectura, así que yo también recomiendo que miren las tres y listo. Vamos con la opción número 3. Bien. Vamos a ver, Nefertiti, ¿qué onda? Conectada con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, en la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Te invito a mi grupo privado en Facebook, en la descripción del canal está el link para que entres directamente. Tenés que contestar unas preguntas antes de entrar, así que bueno, fíjate, contestalas. No, lo que sí quiero aprovechar este video también para explicar que no acepto miembros que no tengan foto en el perfil, ¿sí? Y que sean menos de un año hechos las cuentas de Facebook, ¿ok? Por el simple hecho de seguridad. Muy bien. Porque bueno, subo bibliografía y cosas que son. Es data realmente exclusiva, porque bueno, te ayuda a muchísimo a poder sanar y aprender de lo que es el universo, y me gustaría, bueno, que sea tomado con respeto. Así que bueno, vamos con la. Después de dicho eso, que fue ahí como tenía que decirlo, vamos con la opción número 3, Nefertiti. ¿Habrá reconciliación pronto? ¿Quiere volver? ¿Se comunicará pronto?
Nefertiti, comunicación. Bueno. Ok, vamos a sacar las otras cartas. Acá está la carta de la comunicación. Pronto. Reconciliación. Ah, ok. Bueno, ¿qué me dice estas cartas? Esta persona está muy involucrada sentimentalmente con vos. No importa el tiempo que haya pasado. Es como que, bueno, fuiste la persona que más le movió el piso y que más conectó de una manera emocional. Y esta conexión no quedó en el tiempo. No es que es el pasado, lo que viví. Yo creo que esta persona sigue aún conectada emocionalmente, ¿ok? Puede ser que haya una infidelidad o una pelea sobre algo que esta persona se sintió o vos sentiste deslealtad, ¿ok? Pero totalmente solucionable porque en cuanto a la reconciliación sale, o sea, sale la comunicación en la inmediatez. La reconciliación también rápido, ¿sí? Pero todo lo que llega rápido, rápido se va y ya me sale otra pelea más. Así que acá se ve que hay una idea, un pensamiento que hay que cambiar y erradicar, porque eso es lo que está trayendo tanto conflicto y cortocircuito. No sé, pensá, medita. Uno a veces dice cosas que son, que destrozan a una persona. También me sale acá el ermitaño. Es como que esta persona por momentos piensa mejor seguir solo o sola a estar luchando con lo mismo constantemente. Pero está pasando mal, está triste esta persona, te extraña y por más que trate de poner el control nivel Dios de comunicarse, pronto va a flaquear. Pronto va a mandar un mensaje, no sé, algo directo, que hay una comunicación directa, una comunicación donde hay sentimientos en esa comunicación, emociones. Así que bueno, ya sabiendo, teniendo esta data del universo, bueno, a tomar la situación como viene, con, no sé, con la misma intensidad en las emociones, ¿no? Pero bueno, esta persona entiende que el amor está con vos, no está con otra persona. Tu corazón es tuyo. Y está teniendo un control nivel Dios para no comunicarse por el tema de que se siente, como te dije, que le han faltado la lealtad o algo que pasó como que no está como, no es correcto. Pero bueno, eso, lo correcto, lo incorrecto. Si no sos abierto de mente, estás todo el tiempo sintiéndote así, que te son desleales, que te son esto, que no sirve de nada. No vaya con la quinta dimensión. Para nada. Ok. Bueno, Nefertiti se recopó esta vez, vino con una buena en el sentido de lo que es la reconciliación, la comunicación. Esto me sale ya, así que vamos, déjenme en los comentarios cuando llegan sus ex. Cuéntenme, me encanta leer los comentarios que me dejan. Obviamente, primero pasan por moderación para que, bueno, se saquen esos comentarios desubicados que a veces ponen. Igualmente, no me entero de nada. Gracias por todo el apoyo que me dan, el apoyo en Facebook, que somos una banda, ya más de 70.000 seguidores en mi canal, acá también en YouTube a full. Pronto se viene un vivo, es muy probable que este fin de semana haga un vivo en los dos canales, así que
Estén atentos, voy a subir igual claramente el recordatorio y la invitación al vivo. Seguime en Instagram, también ahí subo. Hace bastante que no subo un interactivo, así que bueno, ahora prontito voy a subir uno. Ahí. Los espero. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video muy prontito. Un beso grande, hasta luego.